Los jóvenes que fueron seleccionados ya tienen conocimiento, ya tienen destreza, son profesionales, algunos de ellos ya trabajando en el tema de biodiversidad y cambio climático. UNESCO quiso traer a un entorno diferente, pero con la misma problemática que ellos enfrentan en sus países, ¿no? Para que conocieran entonces las situaciones que se dan en el Parque Nacional Coiba. Entonces van a ver esa majestuosidad de la biodiversidad, pero también van a ver los impactos que la actividad antropogénica tiene sobre esa biodiversidad y las consecuencias. Pues inicialmente llegamos todos a Coiba y empieza con una gira de campo donde determinamos los sitios de interés que queremos utilizar y luego pues un trabajo en equipo. Estamos como tratando de armar un mapa para el cuarto sendero, que es el más largo. Son aproximadamente 5 kilómetros de sendero y solo queremos como encontrar los puntos clave para que cuando vengan turistas tengan una guía para, bueno, caminar el sendero ellos solos, sin un guía, y poder ver como las cosas especiales que hay. Creo que ha sido muy bueno que jóvenes de diferentes países nos podamos conocer y somos personas que tenemos intereses comunes y que estamos todos preocupados sobre la misma problemática. El recorrido también incluye una visita a la antigua penitenciaría de Coiba para que los estudiantes también tengan la oportunidad de apreciar este patrimonio histórico-cultural. Esta penitenciaría fue clausurada justamente cuando se creó el Parque Nacional. So I think that the main problem about climate change is actually awareness. A lot of people are not aware of it, or maybe don't know the cause, or maybe don't feel part of it. So this experiences in these groups actually create this awareness in young people. They actually let us know that we are part of climate change, but that we also have an opportunity to amend them. Bueno, los jóvenes ahora lo que están haciendo es plasmar en limpio las observaciones que hicieron en campo. Para ello no solamente están haciendo uso de las notas, sino también de la bibliografía que está disponible para que ellos consulten sobre el nombre científico y el nombre común de las especies de flora y de fauna identificadas, y también revisando el plan de manejo del parque para incorporar en la medida de lo posible las recomendaciones sobre el uso del área protegida. Estamos en Playa Arrimadero y los jóvenes están colocando en ese papelógrafo los conceptos vinculados al tema de biodiversidad y cambio climático que ellos consideran que son relevantes. Aquí estamos trayendo a pescadores, miembros de la asociación de ICACO, y también a Rómulo Pineda, pescador también, conservacionista, para sensibilizarse con los temas ambientales y hoy ejercer actividades de pesca de forma responsable y de turismo de forma responsable. Like what UNESCO is doing, I love that we're creating a new vision and they're giving us that message. Diverse youths, diverse environment, and we came upon one perspective, the protection of the environment. As a Panamanian and a marine biologist, I have a great understanding an appreciation for our marine biodiversity and the need to protect it and conserve it. Youth involvement in environmental sustainability and development. It's people that I probably will never forget, and it's been an amazing experience, and I hope that I can see them in the future. It was my first time in Panama, and I really enjoyed, and I admired the beauty, the natural beauty of the marine biodiversity in Panama. The World Heritage Project was a fantastic experience. You know, it's so great for all of the small and developing states to come together and really share and have a knowledge sharing experience, and I'm really glad to have participated.